Muy buenas a todos, nos encontramos de nuevo en Genshin Impact y es que hoy vamos a ver uno de los logros más buscados que la gente no sabe cómo completar y por suerte yo he podido lograrlo, así que vamos a contar cómo se hace. Este logro no es ni más ni menos que el logro de los Ikirikurus, estos que se dice así, lleva a cabo exitosamente un intercambio cultural con los Ikirikurus en intercambio de idiomas. Y también os voy a contar cómo vais a poder desbloquear el siguiente Yodala. Bien, como veis ya lo tengo 50%. Porque he completado uno de ellos, lo hice ayer exactamente, gracias a que grabo el 90% de las cosas que hago o puedo traer este tipo de vídeos. Así que aparte de que quedan muy poquitos días para la versión 1.1, estamos todos ahí ya on fire con eso, vamos a ver cómo he conseguido desbloquear este logro. Bien, os comento, este logro, tenéis aquí la imagen en parada porque evidentemente lo grabé sin estar yo grabando, así que bien, es de la siguiente manera. Como veis arriba a la izquierda, debajo del minimapa, pone habla con ella Mask. Y Mask es esta niña de aquí, la cual nos viene en una misión diaria, ¿vale? Este evento, o sea, este logro, tanto el mismo logro que os he enseñado de esta misma zona de logros, se consiguen con misiones diarias aleatorias que te pueden tocar. Al igual que esta misión diaria, también te puede tocar la de jugar con los niños pirata, ¿vale? Jugar a los piratas con los niños o algo así, se llamaba la misión, no me acuerdo. Pero el caso es que esa te tiene que tocar 3 veces en misiones diarias para poder completarla, porque tienes que jugar 3 veces con los niños, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en esta concretamente, porque es la que he podido completar ahora que me ha tocado. Vale, es aleatorio, os tocará, tenéis que hacer misiones diarias siempre para que cuando os toque poder hacerla. Bien, pues tenéis que encontrar a Musk, ¿no? Que es ella la niña. Y lo que te dice es que bueno, que está aprendiendo el idioma de los Siliclus estos. Nunca sé cómo llamarles, la verdad. Los Siliclus, ¿no? O Liliclus. Bueno, y el caso, los Ilichuls. Madre mía, qué nombrecillo le pusieron más random. Bueno, y el caso es que te lleva a hablar con ellos y te dice que, bueno, que si queremos ayudarle, decimos que sí, ya está, y vamos con ellos. Voy a avanzar esto un poquito, porque tampoco es aquí en plan... Bueno, nos acercamos, nada, unos metros al lado de donde estaba ella y vemos que hay uno de color blanco, ¿vale? Y lo que te dice es que te acerques despacito para no mosquearle, en el cual, bueno, pues te puedes acercar como quieras, ¿vale? No se va a mosquear. Yo probé a correr alrededor suyo y tal, por hacer un poco el random y no había problema, ¿vale? Es simplemente te acercas. Eso sí, tienes que tener cuidado con los que están en el fondo detrás, ¿vale? Porque esos sí que te van a atacar. Pero voy a pasar hasta el... Bueno, aquí como veis hago un poco el monger, el moñas y esas cosas. Vale, entonces ya me acerco caminando y una vez que te acercas se pone pantalla en negro y te pones a hablar con... Bueno, la niña se pone a hablar con el Ilikrul, ¿no? Y bueno, hablan ahí un poquito en su idioma, se cuentan sus cositas, ¿sabes? Esas cosas, es como ¿qué haces? Ando aquí por el bosque buscándote para hablar contigo. El otro le dice, te voy a matar por la noche, aunque tú no lo sabes. Y bueno, más o menos ahí tienen sus cosas, ¿no? ¿Te imaginas que tiene esa conversación de verdad? Y bueno, pues terminamos de hablar con él, se pone a bailar, yo me quedo súper contento porque ahora hablas, una vez que la niña acaba de hablar con él, tú hablas con la niña y te dice, ¡uy! ¡Qué bien hablo su idioma, ¿no? Estamos mejorando. El tío se pone a bailar como si no hubiese un mañana y yo lo que haré previamente será cargarme a todos sus compañeros que una vez que te acerques a ellos sí que te atacan, ¿vale? Y ya está, o sea, no hay más. Logro completado una vez que vuelvas a hablar con la niña. ¿Cómo baila, Poco se habla. Escucha, si eso no se merece un like y que te suscribas si no lo has hecho, porque sabéis que el 70% de la gente que ve mi vídeo no se suscribe. ¿Por qué? Hacerlo, si es fácil y sencillo, yo tengo cosas de estas que molan. Mira cómo baila, mira cómo baila. Y ahí lo veis. Logro completado Odomu. Así que, bueno, y como veis, los otros tienen su barrita roja encima. Y por cierto, nivel 35 de aventurero. ¿Sabéis cómo se llega al nivel 36 de aventurero? Bueno, pues en el siguiente vídeo lo voy a explicar porque no se sigue, o sea, no se consigue subiendo sin más la experiencia. Así que si no queréis perderos estos vídeos y más, os aconsejo que os suscribáis, le deis a la campanita para estar seguro. Joder, cómo lo estoy fundiendo, ¿no? Es una locura. Bueno, yo me despido aquí y ya acordaros. En el próximo vídeo veremos cómo desbloquear el nivel 36. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Madre mía! ¡Mira cómo sigo bailando! ¡Mírale! ¡Qué locura! Acabas de matar a todos mis compañeros. Pero da igual. Aquí seguimos bailando. ¡Venga, chavales! ¡Que me voy! ¡Increíble! ¡Me lo baile! ¡Me marco ahí! ¡Buah! ¡Me lo baile! ¡Me lo baile! ¡Mira! ¡Oh!